Bueno, para las personas que vienen de la costa, directamente tienen que avanzar hasta Payatanga. Llegan al departamento de turismo y ahí nosotros les indicamos que se encuentra hasta 3 minutos de la vía principal. Y ahí hay un rótulo que dice la cascada, donde tienen que, se encuentran en carro propio, tienen que avanzar 10 minutos. Y ahí seguidamente caminan unos 700 metros para llegar a la cascada. En este momento nos encontramos en la cascada de Huangachí, la Tigrera. Bueno, en estos feriados que hemos tenido últimamente han venido gente de Guayaquil, han llegado gente de España, han venido de Riobamba, de Quito. Bueno, realmente nosotros les indicamos que llegan acá, tienen que traer su lunch, su refrigerio, porque aquí en el momento no se encuentra. Y los que desean acampar traen sus carpas en un sitio adecuado en la parte de acá, lo realizan ahí su camping, pero son personas que se quedan por el momento nomás. Llegan justamente a bañarse, a despejar su mente, ya que es un sitio muy turístico. Cuando te acercas hasta un manantial, miras y ves el agua que fluye. Es limpia, clara, viviente. Pequeñas hierbas, flores, arbustos. Luego grandes árboles que crecen muy cerca de ella. Insectos que vienen a ocultarse entre las hierbas. Y pájaros que cantan en los árboles. Un día, unos hombres paseando por allí, ven que hay vida y se aposentan en el lugar. Así es como, gracias al agua, aparece toda una civilización. Es un símbolo de vida. Nace en las montañas y su manantial se halla siempre en las alturas. El río une la montaña con el mar, con un océano o con un lago. Une lo que se encuentra más alto con lo que está abajo. Es el intermediario entre las montañas y los mares. Allá donde el agua fluye, circula la vida. Payatanga, entrando a mano derecha por un nombre que se llama El Relleno, digamos, tenemos 18 kilómetros de dimensión a llegar acá al recinto San Jorge Bajo, y de ahí cogemos un caminito que es de camino a pie y llegamos a esta cascada. Bueno, entonces hacemos una invitación, como ustedes ya pueden ver, a toda la gente que realmente le guste lo que es el turismo, ver sitios nuevos donde que realmente uno no andaba, pues le invitamos, se queda en el cantón Payatanga y el recinto San Jorge Bajo. En Chimborazo la vida es más chévere. La naturaleza es el gran libro que hay que aprender a leer. Si amamos la naturaleza, no para nuestro placer o distracción, sino porque ella es el gran libro escrito por Dios. Brota en nuestro interior un manantial que limpia todas nuestras impurezas, liberando los canales que están obstruidos y provocando un cambio, gracias al cual alcanzaremos la comprensión, el conocimiento. Aquí en la entrada de la cascada Chimicay, en el cantón Cumandá, en el recinto Suncamal.
Esta cascada tiene más o menos un salto de unos 12 metros. Como pueden ver, el agua es cristalina ya que proviene de las partes altas de la montaña. Tiene una flora poco intervenida. Ya en la parte más profunda podemos apreciar lo que es bosque primario, bosque nativo. La visitación a esta cascada es muy concurrida, sobre todo en los días de feriado, ya que por la cercanía que se encuentra tanto al canyon como al recinto, es visitada por jóvenes especialmente, que gustan de la aventura, del contacto con la naturaleza. El sendero se encuentra en condiciones regulares, ya que ha habido un desprendimiento en una parte, pero se han tomado las medidas necesarias para poder dar libre circulación. Para llegar a la cascada Chilicay, cogemos la vía que va a Panamericana, que va hacia Guayaquil. Entonces en el cantón Cumandá, cogemos a mano, yendo de Riobamba a Guayaquil, a mano izquierda, el camino Suncamal, que son más o menos 16 kilómetros. Y de ahí estamos más o menos de la entrada a la cascada, justo en la vía que ya va para la UCI, de Suncamal a la UCI. Ahí justo donde cruza el río, que es este que podemos apreciar, está a unos 200 metros aproximadamente la cascada. El Cerro Puñay es considerado uno de los lugares enigmáticos del Cantón Chunchi. Su forma piramidal ha levantado la curiosidad de las personas que llegan hasta el lugar, ya que se asemeja a una guacamaya en alto relieve. Con un área aproximada a los 440 metros, el lugar constituye la pirámide escalonada más larga del mundo. Según el mito, dos hermanos que vivían en el lugar se salvaron del diluvio al llegar hasta la cima del Puñay. Allí fueron rescatados por dos guacamayas con rostros de mujer para posteriormente casarse con ellas y luego poblar el territorio. Es una propiedad agropecuaria ubicada en los páramos del Cantón Chunchi. Está rodeado de montañas que componen la antesala de los páramos. Se dedica a la producción de leche y cultivos de altura como papa, haba o cebada. Se fomenta la cultura chagra tradicional del sector. Mi abuelito ha sido niño, cuando ha sido niñez de él, como ha sido los tierras de él acá abajo, de los papás de él, han sabido venir al pastorío. Estando en el pastorío han venido el padre, la banda de música y cuanta mucho más gente para llevarlos. Pero en cambio, no quiso ir la Santísima Cruz, dijo que se ha derramado la sangre, que derramó sangre. Y una lluvia fuerte y relámpago, trónido. Entonces ya no. Oye, ya cuando ya relámpago, tronado, ya ha comenzado a llover. Ay, ay, se han ido dejando botando. El complejo lacustre de Osogoche es uno de los sitios más hermosos del país. Está compuesto por más de 45 lagunas de mediano y gran tamaño. Las lagunas forman parte del Parque Nacional Sangay,
El complejo lacustre incluye Magdayán, Cubillín y Anacocha, entre otras lagunas. Uno de los grandes misterios que rodea a Osogoche es el suicidio masivo de cubibíes. Este fenómeno sucede entre los meses de septiembre y octubre de cada año. El paisaje que se aprecia desde los puntos más altos de Osogoche es único y por eso es uno de los destinos predilectos de los fotógrafos naturalistas. Uno de los atractivos turísticos de la provincia de Chimborazo, el tren. Disfrutaremos de una majestuosa obra de ingeniería, única en el mundo, por su forma peculiar de zigzag, catalogada como la ruta del tren más difícil de construir del mundo, la ruta de la nariz del diablo. La locomotora en zigzag, avanzando y retrocediendo, desciende de los 2.347 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.836 metros. El tren nos conecta con los recuerdos del pasado. Ahorita nos encontramos en la comunidad de Atillo, Cantón Guamote. Nosotros recibimos en todo el año turistas más nacionales, también en poca cantidad, pero también extranjeros. Pero la mayor afluencia de turismo tenemos en los fines de semana y los feriados. Puedo deciros que las lagunas tienen su propio espíritu, tienen su vida, entonces venir a Atillo es descubrir muchas cosas. Bueno, yendo de aquí, la primera, tenemos la Laguna Magdalena, la Laguna de Cuyup, donde tributan las aves, la misteriosa Laguna de... La Laguna Negra son las principales que se pueden mirar desde la vía, pero en todo el parque este sector tiene registrado más o menos unas 40 lagunas dentro de lo que es el Parque Nacional Sangay. El páramo tiene su espíritu y es como que cuando uno se va feliz, alegre al páramo, el páramo también nos recibe alegre, con despejado y todo, pero hay a veces que nos íbamos, mi mamá nos decía, tiene que coger truchas, si no, verán, no regresan. Entonces uno como de niño como que se creía eso y se iba y encontraba el páramo nublado, lloviendo y no había truchas. Y uno decía, Dios mío, o sea, ¿qué pasa? Entonces son cosas así que a veces de niños nos poníamos a llorar, así, no, es que el páramo está enojado y no va a haber truchas. Y uno de niño se cree todo, ¿no?
nosotros invitamos a toda la gente que guste visitar esta parte de la serranía ecuatoriana, que nos visiten, que Hatillo tiene un lugar turístico, paisajístico, impresionante, y por qué no decirlo, su comida también es muy rica, muy deliciosa, y que conozcan este pedacito de nuestro Ecuador. Precisamente nos encontramos en la Cueva del Luterano, sitio donde aparentemente vivió este personaje de gran trascendencia en el catolicismo y en la historia del Cantón Guamote y del Cantón Riobamba. Bueno, pues la leyenda es que había un personaje que se llamaba Sibelius Luther. De ahí se inicia a relacionarlo con el luteranismo y se empieza a cogerle un odio desde la Iglesia Católica hacia este personaje. Este personaje curaba a la población de aquí de Guamote, principalmente a los indígenas. Se dice que era un médico que huyó de su país, vino a refugiarse en este sector por haber cometido un asesinato. Una vez cumplida nuestra meta, emprendimos el retorno complacidos al conocer gran parte de esta leyenda, que es parte de nuestra cultura y tradición, pero que básicamente se ubica en el Cantón Guamote. Hace unos 2 años yo empecé a trabajar aquí con un amigo. Él me enseñó a coser de todo, ¿no? $1.25 cobramos. El cambio de cierre de una chompa, de un pantalón, $1. Cambio en las sastrerías, así los que vienen nos conversan, ¿no? Dicen que cobran $2, de la chompa $3, así dicen, no sé. En esta zona existe abundante flora, destacándose la totora, que es utilizado para alimento de animales domésticos. En la fauna se puede observar peces de colores y los más importantes son los patos de patas largas, únicos en su especie y que son originarios de este lugar. Nos encontramos en el sector de la comunidad de Sicalpa Viejo, y estamos ahorita sentados en las ruinas de lo que fue la antigua iglesia, la catedral del antiguo Riobamba. Esta iglesia la encontraron después del terremoto del 4 de febrero. Ellos, cuando han sido jóvenes, han sabido encontrarle a la iglesia, especialmente la parte de adentro, donde es encontrado una catatumba, y encima de las catatumbas hay prácticamente el altar donde consta nuestra patrona, la Santísima Virgen de las Nieves. La aparición de la Virgen, y también han comentado a los señores Belisario Cuadrado y la señora Ubaldina. Entonces estos señores han sabido venir trayendo a los niños de Yumicruz, de 6 a 7 años, donde ahí ha estado mi madre también incluido en eso. Ellos han sabido ver a la Virgen en la piedra, una sombra. También ha habido acá una casita de paja y un pocito de agua ahí donde... En ella se ha asomado, esta señora se ha sabido llamar Feliciana Pilatuña. Y ella ha sabido ver, dice, a una señora que bañaba a un niño. Entonces, donde, de por ahí, como ella ha sido inocente, entonces ella ha podido ver.
y de poco a poco ya han seguido despejando la piedrita, porque encima de la piedra ha habido, dice, un corral de borregos. Unas piscinas que brota de dentro de la tierra, por lo cual son medicinales y curativas. Acá se encuentra el chorro de agua fría que viene de tuberías de acá arriba del río. Otra de las posibilidades que tenemos acá para los turistas es que pueden venir a acampar aquí y a hacer fogatas, a pasar una noche entre familia y a la madrugada ingresar vuelta a las piscinas. El horario es de 4 de la mañana a 5 de la tarde. Para ingresar a las piscinas es necesario su ternito de baño, sus gorros y sus chancletas. Empezamos desde las 4 de la mañana hasta que el público se vaya, hasta las 6 de la tarde, 6 a 6 y media. Ahorita estamos preparando empanaditas, tenemos también para ofrecer para el público, tenemos calitos de gallina criollo, choclitos con queso, empanaditas con morocho, también tenemos arrocito con carne, con trucha al vapor, frita, también tenemos cafecitos. Empezamos recorriendo lo que es el Museo del Cantón Huano, contamos con las tres salas. Entre las salas principales tenemos lo que es la sala de las antigüedades, de nuestros antepasados y de las culturas purúas. Como podemos observar, tenemos diferentes hallazgos que los hemos encontrado en las diferentes partes aledañas a lo que es el Cantón Huano. Como podemos observar, diferentes vasijas. Acá tenemos diferentes compoteras de diferentes formas, como diferentes trípodes también. Todas estas artesanías propias de aquí de la zona del Cantón Huano. Podemos observar con cántaros, los mismos que servían para lo que es las celebraciones de nuestros incas, como era la colocación de la chicha, una bebida sagrada para nuestros antepasados. Aquí tenemos una de las pinturas, uno de los cuadros representativos de lo que es la provincia de Chimborazo, como es el Chimborazo de hace 40 años atrás, declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad. Cabe recalcar que esta sala es de los libertadores, también como tenemos al libertador Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, quienes se encargaron a la liberación de nuestro pueblo ecuatoriano. Llegamos también a lo que es una de las exposiciones más grandes, las artesanías de nuestros hermanos artesanos, ¿no? Cabe recalcar que el Cantón Huano es la cuna de muchos artesanos, entre una de ellas podemos observar grandes artesanías hechas 100% a mano y con lana de borrego, como es una representación de lo que es el escudo de aquí del Cantón Huano. ¿Quién era la momia? La momia era el padre Fray Lázaro de Santo Fin, que era un padre de la orden jesuita que llegó aquí a ser perteneciente de lo que es la Concepción, de la Iglesia de la Concepción. Como podemos observar, el padre se encuentra en perfectas condiciones, como fue encontrado hace 500 años atrás. Se dice que el padre, antes de fallecer, sufría de lo que es la artrosis, como podemos observar en sus manos, que padeció mucho antes de fallecer. También una de las causas principales de su muerte también es que podemos observar la cara hinchada, ¿no? Que es perteneciente a lo que le sufría o padecía de un fuerte dolor molar. Toda la túnica que lleva puesto es 100% natural, no se la ha colocado y ni se le ha implementado ninguna implementación.
Bueno, para llegar al sitio de la encañonada denominada La Chocolatera, lo podemos hacer desde la ciudad de Riobamba, tomando los buses de transporte público hacia el sector de Puela, y de ahí llegar hasta la parroquia Bilbao. Tenemos que caminar unos 5 minutos a mucho, estaríamos en el sitio turístico La Chocolatera. El sitio en el que nos ubicamos al momento es el denominado La Encañonada La Chocolatera. Está ubicado casi al límite de las provincias de Chimborazo y Tungurahua, concretamente en el sector de Chacauco. Bueno, según cuenta la historia, las anécdotas de nuestros antepasados, este es un sitio atractivo para muchos turistas a nivel de lo que es el país e internacional. Según las anécdotas que ellos nos han manifestado, este es un sitio en donde a las personas que se dedicaban al abigeato o al robo de ganado, se les cogía, se les amarraba y como castigo se les botaba a este sector. Prácticamente tiene una considerable altura, una considerable correntada, esta encañonada, como digo, denominada La Chocolatera. Obviamente este es uno de los tantos paisajes majestuosos que cuenta el Cantón Penipe. Invitar a la ciudadanía local, provincial, del país e internacional para que nos visiten y disfruten de este majestuoso paisaje, como digo, que es uno de los grandes atractivos que tiene nuestro Cantón Penipe. Al momento nos encontramos en la cascada El Tambo, la misma que está ubicada en el complejo turístico de Tambo Capil, denominado El Ojo del Fantasma. Está ubicado en la parroquia El Altar, en la comunidad de Palitagua, en el sector de Capil. Para acceder a este sitio lo pueden hacer desde la ciudad de Riobamba, tomando las operadoras de transporte público de pasajeros de la cooperativa San Antonio de Bayushí, que vienen hasta el sector de Palitagua. De ahí deberán caminar unos 45 minutos a mucho para encontrarse en este complejo turístico. También lo pueden hacer desde la ciudad de Penipe en vehículos que están de alquiler para que puedan acceder a estos sitios, que no demanda de mucho tiempo y también los costos son módicos. Hasta donde llega el vehículo, hasta el sector de la cascada, unos 6-8 minutos a mucho. Es un paisaje igual majestuoso del Cantón Penipe, en el que pueden apreciar la unión de dos cascadas en este sitio denominado El Tambo. Las cimas de las montañas son como bocas que absorben y transforman las fuerzas cósmicas. Y los cursos de agua son las vías de comunicación que las conectan con las llanuras y los valles. Estoy un mes y medio en Ecuador y hoy vamos a bajar aquí con bicicleta. Para escribir es enorme, es increíble. Sí, no sé cómo se dice, es fantástico. Es leve Chimborazo. El sol está en nuestra inteligencia en forma de luz y en nuestros sentimientos en forma de amor. A partir de 6.000 metros, yo ya estaba cerca por llegar, ¿no? Ahí yo ya empecé a pensar. ¿Llego o no llego? Porque ya la caminata estaba muy agotada, ¿no?
Entonces lo único que dije yo, bueno, estoy tan cerca, ahorita no me doy por vencido, ¿no? Entonces 100 metros más y avanzo ya. Yo sinceramente también lloré un ratito cuando yo estuve ahí arriba, porque el momento que llegas es demasiado emocionante, ¿no? Porque la cima del Chimborazo es el punto más lejano del centro del mundo, ¿no? Entonces es el lugar más cerca a las estrellas, más cerca del cielo en todo el mundo. Y eso es una experiencia especial. En Ecuador la vida es más chévere y en el Chimborazo también. Al momento estamos ya en el sendero hacia la pequeña lagunita que se produce por el deshielo del Nevado. Es la denominada Cóndor Coche. Hemos salido del segundo refugio, que está a 5000 metros. Esta caminata por este sendero dura alrededor de unos 10 minutos. Sí, en distancia son como unos 80 metros. Es un poco más pronunciada, sí, pero accesible para todo tipo de visitante. Estamos acá en la laguna Cóndor Cocha, que lleva ese nombre por cuanto, según la historia, aquí en esta cochita, hace décadas atrás, cuando el cóndor ha sabido existir aquí en el Chimborazo, ha sabido venir acá a tomar agua, a pegarse un pequeño baño, ¿sí? Podríamos decir que también esta es la lagunita más alta, ¿no?, aquí en el Chimborazo. Estamos en la ruta al bosque de Polilepis, bosque nativo de aquí de la reserva Chimborazo, una especie de yagual denominado el árbol de papel. Entonces aquí estamos a unos escasos 800 metros para llegar. Muchos hombres se instruyen en la naturaleza, junto a los manantiales, las rocas, los lagos, los árboles, las montañas, contemplando las estrellas o escuchando el viento. Hay allí condiciones para desarrollar algunas virtudes, ciertas cualidades y curar ciertas enfermedades. Así pues, cada montaña está preparada especialmente para una cosa determinada. Es un bosque de Polilepis, o también llamado el árbol de papel, por su particular forma de escamación que tiene el tallo. Entonces, como pueden ver, este bosque también se ha creado gracias a que está detrás de una pared rocosa. Entonces ahí ha dado las condiciones propicias, sobre todo, como ustedes pueden ver, ya no hay nada de viento y es un bosque un poco inclinado, como pueden ver, por la misma pendiente de la pared rocosa. Aquí se siente un espacio de calma, de tranquilidad, donde los turistas pueden apreciar ya en estado puro lo que es Chimborazo, lo que es la vida, lo que es la fauna en cierto modo y sobre todo la flora silvestre. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Bueno, aquí en el momento nos encontramos en el sitio de visita Cushquisurcuna, aquí en la reserva Chimborazo. Es un lugar sagrado, por cuanto aquí descansan los restos de Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los Lugares. Sí, también descansan cenizas de algunas religiosas y religiosos, como podemos observar en las fotografías que están impresas en las rocas, ¿no? Acá es un sitio de mucha tranquilidad. Y la particularidad de este sitio de visita es por cuanto aquí, al pararnos en este lugar, podemos observar hacia allá, es como si estuviéramos en un altar donde un sacerdote mismo va a celebrar una misa. Ya, por aquí tenemos fotografías de algunas religiosas, ¿no? Religiosos, por ejemplo, acá tenemos Padre Agustín Bravo, acá también tenemos a Padre Julio García Romero, allá arriba Padre Carlos Trajano. Y así hay... Manolo Barrena. Sí, también está acá.
soy de Bilbao, vivo aquí en Riobamba y practico el slackline como desde hace unos 10 años, creo. Y para mí el slackline es un deporte súper completo porque, aparte de ejercitar todas las partes de tu cuerpo, también necesitas estar en completa concentración, lo cual ayuda mucho a muchas cosas, a la concentración, a estar tranquilo. De ahí también es algo que te ayuda a superar los miedos, cada vez la pones más alta, cada vez más larga y te vas superando. Y bueno, es súper divertido, ¿no? Se puede combinar además con los malabares, que es algo que llevo haciendo también muchos años. Así que para mí es un deporte que lo tiene todo. Muy importante siempre mirar al final, para estar siempre consciente de dónde está la línea, dónde está el punto fijo y bueno, no perder la concentración, ¿no? Al rato que pierdes la concentración, te caes. ¿Listos para el viaje? La bicicleta conmigo viene años. Mi infancia la viví en una bici chiquita. Yo, 6 años en una bici para un nene de 2 años, rompiéndome las canillas porque no tenía pedales y yo no tenía bici. Mi papá, la experiencia en bicicleta, igual, con mi papá nos caímos una noche lluviosa y como que para cualquier niño fuera un miedo, para mí fue un gusto. Le volví a tomar curso a la bicicleta a los 6 años y desde ahí empecé haciendo un poco de bicicross, saltando en los parques, saltando veredas, rompiendo la bici y terminé acá, la montaña, un poco de ruta, un poco de ciudad, un poco de aire puro hasta el día de hoy. Que espero la bicicleta me acompañe un buen tiempo. La montaña, símbolo de naturaleza, grandeza, fuerza. Purifica, en realidad, salir a la montaña da un poco más de vida, recarga baterías. Y es bueno estar acá, salir por lo menos un momento a zafarse de ese ruido de la ciudad. Porque dentro de este deporte, de la escalada, una de las cosas importantes es la predisposición para poder llegar a hacer las cosas que te pones en tu cabeza y las metas que pones en tu mente. De eso se trata la escalada, de cumplir las metas, y una de las metas son escalar las rutas que nosotros tenemos. Ahora vamos a hacer un frisolo en la garrapata. Me llevo cuerda para luego rapelar el equipo necesario y aquí nos vamos.
medida que cambian nuestras ideas sobre la naturaleza, modificamos nuestro destino. Si pensamos que la naturaleza está muerta, disminuye la vida en nosotros. Si pensamos que está viva, todo lo que contiene, piedras, plantas, animales, estrellas, vivifica nuestro ser y aumenta la fuerza de nuestro espíritu. En la naturaleza, todo está vivo y lleno de luz.